Hola, ¿cómo están amigos de Facebook, amigos de YouTube? Bueno, espero que hayan pasado lindo. Hoy, bueno, vamos a tener una linda propuesta para ustedes con el loco de la cámara. Bueno, antes de continuar, quiero pedirles que, bueno, se suscriban al canal de YouTube, que le den me gusta y hagan clic sobre la campanita para que así puedan recibir notificaciones cada vez que subamos algún material a YouTube. Así que bueno, entonces, sin más, vamos a comenzar con esta nueva entrega de El Loco de la Cámara. La entrega de hoy la vamos a dedicar a la música, pero con cierto sentimiento, con cierta tristeza, pues vamos a hablar sobre Armando Manzanero, quien fue un gran músico y un romántico empedernido. Luego de más de medio siglo dedicado a la música, su piano queda en silencio. Fallece en la madrugada de un ataque al corazón. Sus restos serán entregados a su familia, quienes llevarán a su ciudad natal, Mérida, México. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso yo contigo lo aprendí. Aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más grande y más profundo. Puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que este virtuoso cantautor, conocido por el tema Somos Novios, no se fue sin que, bueno, obtuviera su merecido reconocimiento. En este año fue galardonado por los Latin Billboard, donde, bueno, fue homenajeado emotivamente por artistas como Luis Fonsi, Pablo Alborán, Jesús Navarro, bueno, más conocido por Reik, y entre otros artistas muy famosos y conocidos.
Pero, ¿qué dejó Armando Manzanero en su vida artista? Armando Manzanero fue compositor, fue cantante, actor, músico y productor discográfico en México. Considerado como uno de los más grandes compositores de la historia de la música en español, en especial de los boleros. Su padre fue Santiago Manzanero, músico y uno de los fundadores de la orquesta típica de Yucalpetán, y su madre se llamaba Juana Canché. Armando Manzanero se inició a la música allá por los 8 años, donde estudió música en la Escuela de Bellas Artes en Mérida. Completó su formación musical en la Ciudad de México. En 1950 compone su primera melodía titulada Nunca en el Mundo. Al año siguiente inicia su actividad profesional como pianista y 6 años más tarde comienza a trabajar como director musical de la casa filial mexicana de la compañía discográfica CBS Internacional. Allá por 1970, el cantautor estadounidense Sid Wine, quien componía canciones para Elvis Presley, versionó su canción Somos Novios en idioma inglés. Armando Manzanero escribió más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional como Somos Novios. Esta tarde vi llover, contigo aprendí y adora, sus temas le ganaron el sobrenombre del rey del romanticismo. Fue ganador de un premio Grammy a la carrera artística, el cual es un Grammy especial con el que han sido premiados grandes personalidades musicales y que se entrega a artistas que han hecho destacables contribuciones al campo de la discografía. A continuación vamos a disfrutar de Somos Novios, la canción que hizo famoso a Armando Manzanero. Armando Manzanero quiere ser un poco más íntimo y para eso es suficiente con un piano y Armando Manzanero. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos, como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, somos novios, mantenemos un cariño limpio y como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Siempre novios, solo novios.
Bueno, así llegamos entonces al final de una nueva entrega de Loco de la Cámara. Espero que les haya gustado la propuesta que trajimos para compartir con ustedes en el día de hoy. Bueno, no olviden de suscribirse al canal de YouTube, darle me gusta a cada bueno material que publiquemos, tanto en Facebook como en YouTube, y hagan clic sobre la campanita para recibir notificaciones cada vez que el Loco de la Cámara suba material. Bueno, nos estamos despidiendo, espero que nos encontremos mañana con bueno más material. Todavía no abrimos el baúl de los recuerdos de la productora, donde hay pero muchísimo, muchísimo material para compartir con ustedes. Nos estamos despidiendo, que pasen ustedes muy bien.